Buenos días a todos los televidentes, a todos los que nos van a ver. Bueno, en este momento estoy en el gimnasio de Coqui Paqueado. Voy a intentar interrumpirlo en sus rutinas que está haciendo para vencer a Márquez. En estos momentos quiero pasar a su gimnasio a ver qué están haciendo. Voy a intentar interrumpirlos. En estos momentos, buenos días. Y mire, tenemos el gusto de encontrarnos. Tenemos a sus entrenadores haciendo las rutinas que le dan a Coqui Paqueado. A Coqui Paqueado están haciendo unas excelentes técnicas que le enseñan, le dan los técnicos, cuerpos técnicos. Ahora son rutinas muy excelentes, muy geniales. Quiero entrevistar a uno de ellos, quiero pasar a ver a uno de ellos. Quiero a ver un cuerpo técnico, ¿qué me puede decir de Coqui Paqueado? ¿Qué me puede decir usted, cuerpo técnico de Coqui Paqueado? Ah, pues es un gran boxeador, es muy bueno, tiene mucha agilidad, velocidad, buenos golpes. Es un gran boxeador, es el mejor de aquí. Estoy seguro que le ganará a Márquez, es el bueno. Usted como cuerpo técnico le tiene mucha confianza a Coqui Paqueado. ¿Qué puede decir ante él? No, pues que es el mejor boxeador que hemos tenido en esta circunstancia. Es muy rápido, tiene un gran golpe, pero va a ir de derecho. Bueno, creo que va a ser una pelea muy importante porque sabemos que somos dos boxeadores muy talentosos, pero yo digo en cámara que lo voy a noquear en el quinto round, como lo he dicho en la primera parte, y todo se verá en la pelea. Si no es en el cuarto, en el quinto round lo voy a noquear, porque yo voy con todo. Yo no lo voy a boxear, como he dicho, yo voy a llegar a noquearlo. Ok, cuerpo técnico, ¿y qué haría usted si el boxeador Márquez se aparecía en estos momentos? No importa, para mí él es un gran colega porque somos entrenamos el mismo deporte, pero tú sabes que arriba del ring la amistad se pierde y vamos a ir con todos. Ok, muchas gracias, señor boxeador, y le voy a dejar que tire otro ganchazo para ver cómo puede vencer a Márquez. Claro que sí, vamos a darle unos movimientos. Lo que estamos practicando hoy en día es gancho al hígado, jab y el tope. Ok, muchas gracias, lo voy a dejar. Y a ver si al último me puede dar unas técnicas y unas pláticas y unos saludos para Estados Unidos. Claro que sí, vamos a estar aquí preparándonos y estamos preparando para la pelea del sábado. Sabes que ya falta una semana, que entonces tenemos que pegarle duro el entrenamiento. Ok, lo dejo para que tire unos ganchazos, para que vea cómo va a vencer a Márquez. Claro que sí, aquí estamos. En estos momentos están todos en técnica. Mire, tenemos la suerte de que nos encontramos a Márquez. ¿Qué hablando de mí, güey? ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Para tener la fuerza en pelearse. Mira, tenemos la suerte, miren, lo sentimos, lo sentimos. Se elevaron los golpes.